Ay. Good evening, everyone. Hello, teacher. Hello. Welcome, everybody. Hello, teacher. Bueno. Hello, Carlos Francisco. Hello. Welcome. Hi, Aún me Alma. encontré de camino de Oh, all trabajo a right. la casa. Nomás llegué. Me conecto al 100. Okay, perfect. Disculpas. Okay, people. I hope everybody is okay. We have our video conference topic as a review from the whole unit. Okay, today we will be reviewing and giving some feedback, doing some exercises about what we did the whole week. Okay, we're going to practice vocabulary, grammar, and we are doing listening exercises, speaking exercises, online Hi, exercises. good evening. Hi, Fernando. Welcome. Good evening. And I hope you will enjoy this video conference. It's to practice. Okay, that's the main objective, to practice, to use the vocabulary, to use grammar structures, okay, with the verb to be, occupations, describing, saying our names, and spelling, right, and the alphabet, but also we will learn numbers. Okay. Today we are learning about numbers. The objective of learning numbers, okay, Veronica, is that we need to share or exchange personal information like phone numbers, email addresses, right? And dates, right? We need to say amounts of things, cantidades de cosas, ¿verdad? The number of people in a place, okay? El número de personas en un lugar. We need to learn numbers. To say phone numbers, para decir números de teléfono. To exchange email addresses, para intercambiar información personal como las email addresses, ¿verdad? Como las direcciones de correo electrónico.
Usually they have some numbers over there, right? Ahí tienen números casi siempre. Y hay signos especiales. There are special signs, ¿verdad? Que debemos conocer alguno muy importante, ¿verdad? Cómo decir el email. How to say your email. How to say your phone number. How to introduce yourself, right? How to introduce yourself with your personal information, con su información personal. ¿Ok? Antes de comenzar, quiero escuchar a algunos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Estamos tranquilos? ¿Estamos bien dentro de la clase? A ver, algún comentario quisiera escuchar en este momento. A ver, ¿cómo se sienten? How do you feel? Okay, Alma. Pues yo me siento cómoda porque por la manera en que usted lo ha hecho, que empezamos desde abajo, se siente cómodo y nos da la oportunidad de aclarar las dudas que tenemos para seguir aprendiendo. Gracias, gracias por eso, porque usted siempre procura dejarnos. Okay, thank you very much for your words. ¿Alguien más quiere comentar cómo se siente? ¿Quiere algo comentar de la metodología? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo se sienten ustedes ahorita? ¿Han avanzado un poco? ¿Ya se sienten más cómodos, más con confianza? ¿Cómo se sienten ahora? Bueno, en mi caso creo que realmente me gusta la metodología en la que se está, cómo se está desarrollando, porque prácticamente nos da la confianza el hecho de poder preguntar, el hecho de poder tener esa duda y poder aclararla, ¿verdad? Y que realmente vemos la comparación de alguna manera, el hecho de tanto aprender y conocer el inglés, no solamente por ir pasando, ¿verdad? Entonces creo que tal vez en mi caso, pues me dificulta a veces un poquito el tiempo, pero de la mejor manera creo que todos estamos aprendiendo, pues de alguna manera bien. Muchas gracias por sus palabras. Thank you very much for your words. Ok, una última participación de cómo se siente. A ver. Hi, teacher. Hi, Alejandro. Pues la verdad es que me siento bastante contento por la oportunidad que nos están dando. Y en lo personal, pues, siento que es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. En mi caso, ayer y ahora sí he estado un poco ausente, pero es por cuestiones de trabajo, cuestión de inventario. Pero en lo demás, quiero agradecerle por la paciencia que nos tiene, en este caso a todos, por su manera de enseñar, es bien dinámica. La verdad, bien divertida la clase con usted y ni se siente el tiempo. Y la verdad, sí le agradezco bastante. Qué bueno, me alegran sus palabras y me anima, ¿ok? Me anima a seguir adelante. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces la clase. Sean todos bienvenidos. Everybody, welcome to your class number 5. We are ending the first week. Imagínense, ya estamos finalizando la primera semana y solo son 4. Oh my goodness. Yes, we did it, ¿verdad? Ya dimos el primer paso, así que vamos bien chévere, ¿verdad? Espero que este día queden subidas todas las tareas de la 1 a la 5, ¿verdad? Los que no las han completado, hay unos que sí se van adelantando y los felicito. Perfecto, ¿verdad? Ahí usted puede ir revisando el progreso. El progreso no es horizontal, el progreso es vertical, ¿ok? La barra tiene que llegar al 100 arriba para saber que hizo las 5 tareas de esa unidad, ¿ok? El rojo tiene que subir hasta el 100, ¿ok? Bien, si no ha llegado al 100 esa barrita roja, hay que ir a ver cuáles son las que no hemos terminado, ¿verdad? O si tenemos que no hemos sacado el 100, ¿verdad? Puede ser que no llegue al 100. Entonces, vamos, revisemos y volvamos a realizarla ya con resolviendo dudas, ¿verdad? Okay, people, we are going to start a class and let's
do something, okay? We are going to start with the alphabet, right? The exercise from yesterday. So today you will say the letter that you see, okay? The letter you see. And here we go. Disculpe por interrumpir. Dígame. Hola. Se supone que ella dice las 5, entonces la barra no llega al 100 porque quizás en algunas no las hice correctas. Sí, tengo puede que ser ver que... en cuál me equivocaba. Exactamente, revise okay. En cuáles se equivocó, en donde no llegó el, por ejemplo, hay unas que son del 25 de 25, otras son 20 de 20, entonces hay que ver que haya sacado completo, ¿verdad? Ok. Ok, gracias. All right. Bien, vamos entonces a practicar el alfabeto. Lo vamos a practicar con similar sounds. Dígame. La tarea de ahora hay que subir la mañana temprano. La tarea de ahora después de la clase. Después de la clase ya tiene que quedar subida, ¿ok? Así que mañana temprano sería antes de las 8, ¿verdad? Antes de las 8. Porque a las 8 ya se toma de una sola vez. Ya pasa automáticamente al registro, ¿verdad? De la auditoría de INSAFOR. ¿Ok? Ok. Bueno. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. The alphabet instructions. Say the letters you see. You did it yesterday. So today we are just reviewing. Okay, just reviewing. There we go. A. A. I. 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 E. E. U. U. O. 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 U. U. O. U. O. O. Okay. Let's go to the next one. G. J. 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 G. 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 H. 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 There you are. And this one. Why? 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 V. 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 E. Explosive. E. E. B. E. 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 Ahí no tengamos de decir miedo de decir I, porque es I, ¿ok? Vamos. Ok. Sí. 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 Hacemos una vibración de los dientes. Sí. 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 Now. Why. 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 Why? 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 M. 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 G. 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 Z. 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 Sí. Sí, así, sí, como el sí de sí. Nosotros, sí. Ajá, sí. 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 Sí, sí, otra vez, sí, 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 sí.
A ver, rapidito. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, teacher. I knew it, I knew it. No, lo logro. Va, vamos a ver, tratemos, va. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ok, veamos esta. Yes. Y bin. Esta lleva aire, esta no lleva aire. Okay, esta es pi, mire, cierro. Pi, y esta no lleva bin. Aire. Bin. Mire. Pi, bin. Pi, bin. Ajá. Este es pi, bin. A A A E E E E E I I I very good. L L T T D. D. Este no es entre los dientes, no es D, este es D, adentro de la lengua. D. D. Se parece mucho a esta, solo que esta tiene explosión, ¿verdad? Tiene aire. Este es T. Sí. Y esta es sin aire. D. Este es con aire. Sí. Y este es sin aire. D. 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 Z. Okay, this is Z. 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 Okay. Z. Ajá. Esta lleva aire. Esta lo que lleva es vibración entre los dientes. Z. 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 Okay. Ajá. Este es con explosión de aire y este sin aire. Vamos a ver. Okay, vamos a ver otra vez. Vale, quiero ver que hagan esta explosión de aire así. Sí. No es ti, es ti. Con el aire, ¿verdad? Ti. Y esta es sin aire, adentro la misma posición de la lengua. Di. 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 Adentro de la lengua, ¿verdad? Di. Di. R. 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 H. 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 W. 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 Así como que fueran dos palabras diferentes. Ajá. W.
¿Podría solamente mostrar cómo sería la pronunciación de la W? Así, W, W. 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 No es double, es double, double, double. Double. W. Quiere decir doble W, ¿verdad? Doble sería es double. Y la U, W. U. Double U. W. No, double, double. Double. Yes, double. Double. W. Okay. Double. Thank you, teacher. All right. S. 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 F. F. S. Sacamos aire acá, ¿verdad? F. F. S. Aquí quedó el rollo así, ¿eh? Hacemos F. S. 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 Esta quizás solo en la mala palabra sí la han pronunciado bien, ¿verdad? Quizás, bueno, el que dice mala palabra, ¿verdad? Pero sí, the F word es mala palabra, sí, the F word. Y alguien que dice, oh, me dijo the F word, oh my goodness, that's a bad word. Pero ahí sí suena bien, ¿verdad? Sí, y más los latinos le ponen el énfasis. Bueno, vamos a ver. Ok. Es. 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 Ajá. Los salvadoreños nos cuesta pronunciar la S, la verdad, nos cuesta mucho. Es. Es. Sí, porque a nosotros, pues sí, ¿verdad? Nosotros somos incluso hasta salvadoreños, ¿verdad? O sea, es muy, muy, jalamos la S y la hacemos N también, ¿verdad? Adiós, decimos también, ¿verdad? Adiós. O adiós, que le vaya bien, ¿verdad? O sea, no, jalamos la S. Entonces hay que usar el cerebro. Hey, boom. Ajá, el migueleño, teacher. Ah, sí. Ah, ese es más difícil todavía que cierre así los dientes para eso, es bastante, le cuesta bastante, porque el cerebro no ha formado eso acá, ¿verdad? Entonces la boca no está formada. Entonces tenemos que obligar para que nos suene bonito, pues no vamos a deformar, ¿verdad? Entonces, a ver, todos. F. 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 Exacto. Vamos a la siguiente. Ex. 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 F. F. Ex. 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 U. Very good. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Okay. Vamos a decirlo un poquito rapidito. A, E, I, O, U. Okay, vamos. A, E, I, O, U. U. Vamos, A, E, I, O, U. Okay, very good. A. Dígalo siempre, no se detenga, ya les dije, ya empezó, sígale. Ajá. A ver, terminémosla, vamos a ver, no le vamos a dejar con las ganas ahí, vamos. A, A, I, O, U. Very good, ahora backwards. Backwards quiere decir de atrás para adelante. Okay, vamos. U, 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 O, I, E, A. U, O, O, I, E, A. U, U, O, O, I, E, A. A ver, ¿quiénes quiere decir así al revés? Vamos. U, O, I, E, A. Very good. Again. U, O, I, E, A. Very good. E, A.
E-A. Okay, people, let's go to the next exercise. Remember. Teacher. Huh? Tell me. Sorry. La asistencia la iba a pasar ahorita o más tarde. Sí. Thank you, Deborah. Thank you. Okay, yes. Creo que no está Saúl. Ajá, cabal, nos hizo falta hoy Saúl para recordar, muy bien. Okay, people, please remember that requirements are you have to turn on your camera, and when you hear that I call your name, you will say present, okay? Present or here, okay? Vamos todos encendiendo la cámara y escuchando su nombre. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Okay, Carlos Francisco Alfaro de León. Here, teacher. Okay, Mirna Beatriz Avilés Iraeta. It's Friday the 30th, right? Mm-hmm. Carlos Francisco Alfaro de León, ¿no estaba? Sí dijo present, here, ¿verdad? Teacher. Oh, okay, thank you. Mirna, no estaba, ¿verdad? Not yet. ¿Alguien la mira por ahí conectada, aunque sea que esté de oyente todavía? No, all right. Es que ella ya llega un poquito difícil con el trabajo a la hora. Okay, vamos la siguiente. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present, teacher. Okay, Miss Verónica. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present, teacher. Okay. Carlos Edgardo Vázquez Espino. José Antonio. Por ahí lo vi, Carlos. Así. Ajá. Present. José Antonio Campos Rivas. I know he's got a problem today, but I think he's right there. Yes, he is there. Saúl Álvarez Pacheco. Oh, he's not yet. Ah, he told us, right? Yeah. Okay. Edwin Edison Castellón Noches. Okay, Verónica, thank you. ¿Alguien de aquí es compañero de trabajo de Edwin? ¿No? Ok. ¿Inés Araceli Quinteros de Serna? ¿Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez? ¿Lady Stephanie Castellano de Ponce? Oscar Ernesto Martínez. Marcos Alejandro Coreas Reales. Gabriela Lisette Hernández Cruz. Present. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher. Okay, Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Jacqueline Lisette Martínez de Vázquez. Present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Okay. Recuerden, la sesión 1-1 ahora le toca a Edwin, pero Edwin no está conectado. Entonces, vamos a ver, tendría que ser para el que sigue en el listado. Sería... Number 6 es Fernando Enrique.
Hay oportunidad para que usted se quede el día de hoy, ¿verdad? En la sesión uno a uno después de la clase. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio recordando el verbo to be. ¿Ok? El verbo to be. Este ejercicio es solamente poner la forma correcta del verbo to be de acuerdo al sujeto. Y lo vamos a poner en afirmativo, ¿ok? En afirmativo. Vamos a ver entonces. Por acá lo tenemos y vamos a poner así, simplemente am, or is, or are, ¿ok? Vamos a ver, ¿alguien quiere entrar a la pantalla? Le doy el control para que vaya poniendo. A ver, vamos a ver a quién tengo por acá en el remoto. A ver. Fernando Enrique, ¿está en computadora? Le paso el control. Vaya, pero me ayudan. Sí, todos, okay, todos lo tienen okay que hacer. Sí, la idea es que todos practiquen, ¿ok? Vaya, vamos entonces, ahí le di ya el control, usted puede irlo agarrando, dele aceptar ahí. Okay. Ok, ahí está. Ahí arriba está la opción de texto, arriba, una T en el cuadrito, aquí arriba. A ver, déjeme llegar ahí si gusta, y yo le voy a dar aquí, texto. Ajá, y ya usted se va poniendo, ¿ok? Okay. Vaya, vamos a ver entre todos hacerlo. Vamos todos, por favor, dando la opinión. Acuérdense, cuando ya sabemos cuál vamos a poner, entonces digamos la oración completa, ¿ok? No solamente el is o el am, hay que decir la oración completa. Vamos a ver. Number one. Bueno, acá. He is a teacher. Vamos, number two. She is hungry. Hungry quiere decir así, completo. She is hungry quiere decir ella tiene hambre. Okay. She is hungry. Hungry. Mm-hmm. Luis. Luis is late. Luis is late. Eso quiere decir que ya Luis ya llega tarde, ¿verdad? Está tarde. ¿Mm? ¿Solamente con Luis eso, tarde, teacher? Sí, exactamente. Por ejemplo, Deborah is late o Deborah is early, si está temprano, ¿verdad? O a la hora sería on time, ¿verdad? A tiempo, on time. Sería, si quiero decir a tiempo, entonces es early. No, no, no. Deborah is on time. On time. Mm-hmm. Okay. Number four. We are Spanish. A ver, todos participando, jóvenes. Vamos, vamos. I am happy. Cerremos esa letra M. I am happy. They are thirsty. Ajá. They are thirsty. Mm-hmm. Eso quiere decir ellos tienen sed. Ellos tienen sed, es la número 6. They are thirsty. It is cold. Mm-hmm. It is cold quiere decir está haciendo frío, ¿ok? It is cold.
cold. He's German. He's German. Okay, ahí no es el nombre German, ahí es alemán. Okay? German, he is German. Él es de Alemania, ¿vea? She is early. En la número 8 es he is German, él es alemán. We are tired. You are. Oh, thank you. Okay. You are beautiful. Oh, yes, I know. Okay, number 12. I am hot. Hot quiere decir que tengo calor. ¿Verdad? Tengo calor. I am hot. ¿Y cómo se pronunciaría sombrero en este caso? Ah, no, ese es hat. Acordémonos de las dos pronunciaciones cortas, ¿verdad? De las letras vocales. Aquí en este caso la O es como un ha, así ve, hot, ¿ok? Hot. Y, por ejemplo, la Pizza Hut, ¿verdad? Que nosotros decimos hot, es Pizza Hut. Ya me dio hambre. Y el hat que nos ponemos, el sombrero es hat. Okay? Hat. Alright? Yes. You are from London. Yes, you are from London. Tú eres de Londres. Number 14. My friend is a doctor. Exactly. My friend is a doctor. Emily is my sister. Very good. Emily is my sister. Number 16. He is in the garden. Exactly. Number 17. You are on the bus. You're on the bus. Eso quiere decir tú estás en el bus o usted está en el bus, ¿verdad? Number 18. We are friends. Number 19. I am five years old. Yes, I am 25 years old. She's sick. Ella está enferma. She's sick. I am sick. Are you sick? Well, I'm so sorry to hear that. Well, vamos a ver entonces acá. Thank you very much. It was Fernando, right? Thank you. A ver, regáleme ahora el control. Gracias. Thank you very much. Oops. Okay. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí a la par, vamos a escribir contractado. ¿Cómo sería esto contractado? Ponemos el apóstrofe. He's a teacher. He's a teacher. Okay. ¿Cómo sería en este caso acá? He's hungry. Miren, she's. She's hungry. Okay, vamos a la siguiente.
Aquí podemos contractar perfectamente Luis Late y no hay ningún problema, ¿ok? El nombre de la tercera persona se puede contractar así, ¿ok? Luis is late. Así. Y no hay ningún problema, ¿ok? Es como que fuera aquí. Con los nombres en tercera persona lo podemos hacer así, ¿ok? Para he y para she. Y también para los perritos, ¿verdad? También, o sea, las mascotas, animalitos y eso. Vamos a ver, number four. Words. Yes. Una de las cosas es que las nacionalidades, los nombres de países, los meses del año, los días de la semana se escriben con mayúscula en inglés obligatoriamente, ¿ok? Así que tengamos eso en cuenta. Por ejemplo, el nombre de un idioma también se escribe con mayúscula. Si usted no lo escribe con mayúscula, es a mistake, es un error. ¿Ok? Number five. Very good. Number six. They're thirsty. Estas son frases que ya las pueden aprender así como esto. Mi consejo es que no traduzcamos palabra por palabra, porque fíjense que aquí no tendría sentido, ¿verdad? Como decir el sentido normal. Sería un sentido muy literal si yo digo ellos están sedientos, porque ya estar sedientos para mí es como, wow, ya están pasados de sed, ¿verdad? Y aquí solo que tienen sed, ¿ok? Así que hay que ir aprendiendo la frase completa. Para decir que yo tengo sed, voy a decir I am thirsty, ¿ok? I am thirsty, no voy a decir I have, porque no existe esa frase con tener, existe con el verbo be, ¿ok? Así que mi consejo es que aprendamos las frases ya establecidas, ¿verdad? En esta poesía, en la number seven. It's cold. It's cold. Eso quiere decir está frío, está helado, ¿sí? It's cold. O también significa está haciendo frío, ¿sí? Como nosotros lo decimos normalmente. Number eight. He's German. He's German. Vamos a ver, sin miedo, number nine. She's early. She's early. Aquí unimos en la pronunciación, ¿verdad? She's early. She's early. Vamos a ver, number ten. We're tired. Great. All right. Seguimos. Number 11. Beautiful. Oh, thank you very much. You're beautiful. Number 12. I'm hot. You're from London. Exactly. Okay, what about number 14? My friend. Aquí puedo yo contractar así, miren. My friends. Y tenemos que tener el cuidado porque no me están diciendo en plural, ¿verdad? Suena como plural, pero me están diciendo my friend is, porque luego dice a doctor, my friend's a doctor. Miren, my friend's a doctor. Ok, vamos, siguiente. Emily's my sister. Number 16. He's in the garden. In the garden.
Okay. Number 17. You're on the bus. Okay, and 18. We're friends. Very good. Number 19. I'm 25 years old. Number 20. She's sick. En esta hay una forma bien bonita en la pronunciación. Fíjense que si se fijan, aquí tenemos aquí, she's sick. Tenemos dos letras S, ¿verdad? Juntas. Solo pronunciamos una, no decimos she's sick, no, she's sick. ¿Eh? Unido ahí en la pronunciación, she's sick. She's sick. She's sick. Si lo digo así en completo, she is sick, es lo mismo, is sick, okay, she is sick. Unimos cuando hay dos palabras, la una que termina con la letra S y la otra que comienza con la letra S, solo pronunciamos una letra S, okay. Bien, ¿hay alguna pregunta? Is there any question? Questions? Are we okay so far? Yo sí, teacher, tengo una pregunta con esto de la contracción. ¿En cualquier momento se puede contraer el verbo to be o hay algún momento en el que no se puede? No, usted lo puede utilizar cuando usted habla, use todas las contracciones que usted puede, okay, todas las formas cortas para hablar, para que sea fluido y usted hable un poquito más aceptable dentro de cómo hablan los nativos, ¿verdad? Ellos están más acostumbrados y le va a dar más forma a su speaking, ¿verdad? Entonces siempre, usted póngalo siempre cuando está hablando. Ahora, cuando va a escribir, puede utilizar la forma completa para evitar cualquier tipo de confusión, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de confusión, porque ahí no estamos presentes para aclarar, ¿verdad? Entonces, ahí en el lenguaje escrito y formal, lo hacemos completo, ¿sí? Ok, teacher, gracias. Very good. Ok, people, let's continue with another exercise. Okay? This other exercise is very interesting too. I will give you the link. We are going to practice the questions, okay? Cuando nosotros contestamos las preguntas, vamos a usar ya sea una respuesta negativa o una respuesta afirmativa. A ver, decíamos que las preguntas directas comienzan con el verbo to be, ¿verdad? Are you a doctor? Is she your friend? Okay, y las respuestas son negativa o afirmativa. No, she isn't. Or yes, he is. Okay? Bien, vamos a ver entonces este ejercicio para recordar cómo se hacen estas preguntas. Acá de una sola vez vamos a practicar occupations and professions. Okay. Y por el chat voy a poner el link. ¿Ya llegamos ahí? Are you there yet? Yes. Okay. Entonces vamos a ver. Choose the correct answer. Number one. Is she a housewife? Housewife quiere decir ama de casa, ¿verdad? A ver quién vio la serie. Housewife. Uno, el singular es housewife. Pero el plural sería, y lo voy a escribir aquí para que quede ya eso en conocimiento, housewife.
white. Okay. Ya no sería con F, ya sería con V. Entonces, hay unos plurales que son irregulares. Este es uno de ellos. Okay. Bien, vamos a ver entonces. El ejemplo dice, ¿Is she a housewife? Yes, she is. No, she isn't. Entonces, de acuerdo a la foto, yes, she is. Okay. Number two, ¿Is he a fireman? No. Is he a pilot? Yes. Yes, he is. Okay. Number four. No, she isn't. A ver, ¿y cómo es la pregunta? A ver. Is she a vet? Is she a vet? Is she a vet? A ver, digámosla. Is she a vet? Uh-huh. Is she or isn't she? Uh-huh. No, she isn't. Okay, there you are. No, she isn't, right? Okay. No, she isn't. Vamos a ver. Answer with yes, he is, no, he isn't, yes, she is, or no, she isn't, okay? And let's see number one. Is she a doctor? No, she isn't. Number two, is he a pilot? Yes. Yes, no. He is. Yes, he is. Okay. Yes, he is. Okay. Aquí tengamos cuidado cuando le pongamos el apóstrofe. No le vayamos a poner la tilde porque entonces lo va a agarrar equivocado, ¿ok? Tengamos ese cuidado ahí. Usemos la tecla correcta para el apóstrofe. ¿Es he a vet? Yes. Number four, is she a nurse? Yes, she is. Okay. A ver, número cinco, number five, please read the question. Is she a housewife? No, she isn't. Number six, please read the question. Is he a doctor? No, he isn't. Okay, there we are. So, click on finish. Check your answers. And please take a screenshot and send it to the WhatsApp chat. Okay? Tomen una screenshot de su calificación y le envían al chat de WhatsApp. A mí me sale 0 de 10, nomás como estoy en el teléfono. Oh, ok. Lo puede hacer después y nos lo manda siempre por el WhatsApp. Ok. Teacher. Dígame. No sé por qué no me da la nota. Solamente me deja como... Dice de finish, pero no me da la nota. Me aparecen otros como copiar y enviar. ¿Así? Dice, What do you want to do? Ajá. Check my answers, póngale. Check my answers. Okay. Ya con eso ya solamente le tomo la captura y lo envío. Exacto, váyase hasta arriba y arriba está la calificación. Ya no hay manera de
De volverla a hacer, ¿cómo no? Ajá. Claro que sí la puede volver a hacer, pero se tiene que salir y volver a iniciarla. Ok. Sí, es que me estrago todo. Ok. Entonces la puede hacer más tarde. Los que no puedan hacerlo ahorita de enviar el screenshot, lo suben un poquito más tarde, ¿ok? Bien. Ya estamos los demás, ya enviamos. Quiero ver por acá, no tengo aquí. Okay, good. Thank you, Carlos. Thank you, Fernando. Yo no puedo escribir arriba donde va chequecito, no lo puedo poner, no me sale. No, no sale chequecito, solo le cambia de color, como amarillo le deja. Ah, sí, pero no me da nada. Solo marque el correcto y, o sea, usted póngale clic ahí y sí se lo va a agarrar, porque no hace cheque. Vale. Ok, vamos entonces ahora a hacer, a ver, ¿quieren jugar un poquito, sí? ¿Quieren jugar un poquito? Vale, vamos a ir ahorita. Van a escribir ustedes todos en el browser de Google, en Google Search. Van a poner quizzes. Espérenme, ahorita se los voy a escribir acá. Aquí se los escribo en el chat. Join my quiz.com. No lo dio como link, ¿verdad? Ahorita lo voy a poner bien. Okay, ahorita lo voy a poner. Vale, les voy a dar ya el link directo para que vayamos a hacer jueguito de video, ¿sí? Oh, thank you very much, Carlos Edgardo. Ahorita este ya es el link del juego, ¿ok? Ya es el link directo del juego, ya lleva ahí el código. Gracias, Carlos. Thank you very much. Ok, le damos clic ahí y les va a pedir que escriban su nombre. Puede escribir your name o puede escribir your nickname. Puede inventarse un nickname, un apodo, ¿verdad? Nickname. Uh-huh. Aquí ponemos el nombre, teacher. Exacto. Uh-huh. ¿Tiene que ser nombre o solamente un apodo? Un apodo, un nickname o su nombre, está bien también. Como usted desee aparecer ahí. Dice leer texto en voz alta, ¿no, verdad? No. Thank you, Carlos. Thank you, Yami. Very good, Gabby. Calfaleo, all right. Alma, good. Vaya, mm-hmm. Aquí, ¿de qué se trata este juego? Este es un quiz, ¿ok? Aquí usted va a escoger la respuesta correcta. Quiere decir que usted va a leer lo que le van pidiendo. En la mayoría es de completar la oración. Entonces, puede ser que sea negativa, puede ser que sea afirmativa, ¿ok? Así que usted va a ir viendo si es también una pregunta también, ¿verdad? Así que ahí usted va a ir completando, haciendo la respuesta, escogiendo la respuesta correcta. ¿Vamos bien? Eso, Verónica. Thank you, Jacqueline.
Welcome, Stephanie. Hay límite de tiempo, teacher. Sí, hay límite de tiempo para cada pregunta. Sí, sí hay. Pero ustedes van ganando boosters ahí. Así que vayan ganando ahí para ir como comodines, ¿verdad? Ah, ahí dice comodines. Ajá, ahí van ganando ustedes. Así que pónganse buzos, que entre más rápido la contestan, ¿verdad? Más ganan, ¿verdad? Va, estamos listos. Are you ready? Yes. Okay, vamos a start. There you are. Very good, very good. Go, go, Isabel. Go, go, you can do it. Okay. All right. I think everybody finished. Terminamos. Okay, nice. Uh-huh. Now we are going to see the punctuation. Okay. Tenemos un 89%. O sea que nos sacamos 89 entre todos como grupo, ¿verdad? Vamos bastante bien. Vamos bastante bien. ¿Cómo sintieron el ejercicio? Easy. Too easy. Muy fácil. Ajá. Easy. Ok. Ok. Bien. Tenemos un 89%. Y vamos entonces a darle el aplauso. A ver. Ahorita.
Ahorita vamos. Aquí se los voy a pasar en el WhatsApp. Aquí. No les llegó todavía, ¿verdad? Ok, ajá, dice algo mal aquí. Ok, ahí tenemos. The first place. Oh, vamos a ver quién no lo pudo hacer. ¿Quién no me... Isabel, pero sí lo pudo realizar. Ok, aquí tenemos. Aplauso. First place. Sí, sí lo pude. Yeah. A ver, todos con el emoji de aplausos. Todos haciendo reacción ahí. A ver, el emoji de aplausos. Aplausos, aplausos, Alma. ¡Yay! Alma, you got your first place. Vamos a ver, el second place was for... A ver, Mr. Cintico. ¡Yay! A ver, todos el aplauso. Aplauso, clapping, clapping. Reaction. There you are. And the third place. Uh-huh, tell me. La asistencia. Thank you, thank you. And the third place is for Carlos. Carlos, yay. Everybody, reaction. Clapping, clapping, yay. There you are. Mm-hmm. Very good, very good. Okay, now guys, is there any question about this activity? Did you have any question when you were doing it? ¿Alguna pregunta de la que... Yo sí lo estaba haciendo al final cuando estaba pidiendo la respuesta para ver cuánto me había sacado y no me dio. Oh. No pudo conectar a la nota. Isabel. Sí. Oh. Ahorita le verifico. Ah, ya lo cerré, ya lo cerré. Ah. Ya lo cerré. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Isabel tiene un 80%, sacó. Quiere decir que le salieron solo dos malas. La que le apareció como número 7 y la que le apareció como número 10. Vamos a ver, entonces, las que le salieron malas fueron, a ver. La pregunta. Are Mr. and Mrs. Smith accountants? Esa le salió mal. Y la otra que le salió mal, dijimos, era la 10, ¿verdad? Are you Dr. Carson? Y era, no, I'm not. Okay? No, I'm not. Okay. Very good. Okay, thanks. No problem, Isabel. Okay, people. We are going to call the roll. So please, everybody, turn your camera on. Everybody, turn your camera on. And when I call your name, you say present. You guys ready? Okay, vamos. Okay. María Isabel Rivas Guevara. Present, teacher. Okay. Carlos Francisco Alfaro de León. Present, teacher. Okay. Mirna Beatriz Avilés Iraeta. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present, teacher. Okay. Fernando Enrique Martínez Macín. Present, teacher. Okay. Stephanie Magali Amaya Reyes. Present, teacher. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present, teacher. José Antonio Campos Rivas. Saúl Álvarez Pacheco. Edwin Edison Castellón Noches. Inés Araceli Quinteros de Serna. Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez. Lady Stephanie Castellano de Ponce. Oscar Ernesto Martínez. Marcos Alejandro Coreas Reales. Gabriela Lizeth Hernández Cruz. Present. Okay. Fernando Noel Mauricio Cíntigo. Present, teacher.
Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Jacqueline Lizeth Martínez de Vázquez. Present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Ok. Bien. El trabajo del día de hoy incluye aprender a decir el teléfono, ¿verdad? How to say your phone number. Ok, entonces la pregunta sería, what's your phone number? Ok, what's your phone number? And if we want to say, what's your phone number? All right, we need to know the numbers, right? The numbers. And the numbers are really easy. I know you know the numbers. Okay, so everybody counting now from zero to 10, okay? From zero to 10. So let's count together. And here we go. Okay. Mouse. Everybody speaking. Counts. Personal information. Part A. Listen and practice. Zero. Zero. O. O. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. 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 Nine. Nine. Ten. Ten. Okay, again. Speaking. Part A. Listen and practice. Nine. Ten. Zero. Zero. O. O. One. 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 Two. 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 Three. 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 Four. 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 Five. 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 Six. 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 Seven. Seven. Eight. 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 Nine. 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 Ten. Ten. Okay, so let's say it without the audio. Zero. Zero, like this. Z. Zero. Z. Zero. 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 En los números de teléfono, no decimos el zero, decimos O. En vez de zero, decimos O. Ok, por eso está aquí O. One. Cerramos ahí, ¿verdad? One atrás. One. Two. Two. ¿Ven? Es explosiva la T. Two. Aquí sacamos la lengua. Así, ahorita pueden exagerar, ¿verdad? Poco a poco su cerebro lo va a ir grabando. Pero sacamos la lengua y hacemos como una Z de zapato en español de España. ¿Ok? Zapato. Ese sonido. El ceceo. Ese vamos a hacer acá. Three. Miren. Three. Three. Sacamos la lengua. Sacamos aire como así. Three. No vamos a decir tree porque tree es un árbol. ¿Verdad? Vamos a decir three. Miren. Este sonido todos. Así. Three. Vamos al siguiente. Four. 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 Aquí cerramos el final. Five. 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 Ajá. No digamos five, digamos five. Okay. Five. Five. How many fingers do we have in our hand? Five fingers. Five fingers. Digamos five fingers. Five fingers. Five fingers. Ajá. Vemos que para decir la siguiente palabra, fingers, tenemos arriba cerrado. Five fingers. Five. Okay, so five. 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 Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. No es como la H. Este es eight.
con una T, miren. Eight. Este es nine. Hay que cerrar ese nine al final. Nine. Ese hay que sonarlo. Nine. No digamos nine porque nine es otra cosa, ¿verdad? Entonces nine. Ten. Bien, esos son los números que normalmente vamos a decir. Y los teléfonos los decimos de uno en uno. No como nosotros que lo decimos 27, 32. No, no, no. Lo vamos a decir de uno en uno. For example, what's my phone number? My phone number is 7887-1488. Vamos a decirlo uno por uno. 7887-1488. That's mine, okay? So, think about your phone number. Piensen acerca de su número de teléfono. Vamos a ver. What is your phone number? What is your phone number? Okay, vamos a ver. Pregúntele, what's your phone number, Carlos Edgardo, a un compañero. You choose a classmate. Okay. What is your phone number, Jacqueline Martinez? Lo voy a ver porque no me lo puedo. 7753-2676. Okay. Ahora usted pregúntele a otro compañero. You ask the same question. What is your phone number? La voy a escribir aquí la pregunta. What's your phone number? Ajá. Ahí se me faltó la pregunta. Phone number. Y acordémonos, question mark. Okay. What's your phone number? Y la respuesta la vamos a decir de esta manera. ¿Sí? Ay, no me la pone para ahí. A ver, vamos a ver entonces. Hágale la pregunta. You choose a classmate. Isabel Rivera. Isabel Rivera. Aquí va a ser. What is your phone number? Number. It's 7 1 7 9 2 8. Creo que me equivoqué, entonces no escuché un número o escuché un número de más. Vamos a ver. 717. Es uno de más. Ajá. El 6 está de más. Ah, ok. Like this. I hear el 8 me cuesta decir ahí, creo que se confundió. Ok, sí. Entonces digamos el número 8 todos. 8. 8. 8. Es solo que lo diga así, mire, así. Como que dijera solo así, mire. 8. Así. 8. 8. 8. Ahí se lo escribí así. 8. Ok. Vaya, vamos a ver entonces, usted hágale la pregunta. You ask the question to a classmate. Ok, a cualquier hora. Yes, you choose. What's your phone? Stephanie? It's 6 4 6. 1 5 6 0 7. Okay, there you are. Vamos a ver entonces, usted le hace la misma pregunta a un compañero. Choose a classmate, please.
Tiene apagado el micrófono, creo yo, Stephen. Ah, ok. Sí. Okay. What's your phone number, Fernando Enrique? Okay. It's 7 6 8 8 5 1. Nos falta ahí en dos números. Ah, sí, perdona, que es antes de, perdón, de 7 6 7 6 9 3. Ah, ok. There you are. Okay. Vaya, entonces lo que podemos hacer para que se nos haga como un poquito más fácil, ¿verdad? Usualmente lo podemos decir así en dos grupos, miren, como más fluido, ¿verdad? Más fluido, lo podemos decir así, 7 7 5 3, junto, 2 6 7 6, all right? Wow. Tratemos de decirlo así, Fernando Enrique, el suyo. Ok. 7 6 9 3 8 8 5 1. Very good, very good. Así ya se nos hace un poquito más concentrado, ¿verdad? Decirlo y ya sabemos por dónde vamos. Si lo decimos de uno en uno, a veces se nos olvida si ya dije, cuál sigue. Entonces, normalmente decimos los cuatro primeros números. Antes decíamos dos números primeros, ¿sí se acuerdan? Y, pero eso fue hace mucho, cuando todavía eran tel, ¿verdad? Solo decíamos los primeros dos. Bien, en los teléfonos de nosotros es así. Pero en los teléfonos en los Estados Unidos o en otros países tienen area code. ¿Okay? Area code o código de área que va en un paréntesis. Sí, in a parenthesis. For example, our area code is the country code in our cases, right? Because it is... 503, remember? 503 is from El Salvador, right? It's the area code from El Salvador, 503. Pero puede ser otro area code, depende del estado o ya establecidos, ¿verdad? La nomenclatura que ellos tienen. Puede ser, I don't know, 461 de la Florida, right? Or it could be another area code. I don't know, you tell me which one. 562 from California. Yeah, it depends on the nomenclatura, okay? It's established. Entonces cuando alguien le dice los primeros tres números así separado, usted ya va a saber que es el area code, y luego le van a decir un número similar, digamos que este, como es de El Salvador, lo vamos a poner acá, ¿sí? Entonces, ya diciéndolo con el area code, sería 503-7753-2676, ¿ok? Este sería el area code. ¿Alguien sabe el area code from Guatemala? What's the area code? 502. Exactly. Mm-hmm. 502. What is the one from Honduras? Do you know? 504. 504, yes, 504. Eso se llama area code, 504. All right, there you are, there you are. And there is, the one for the United States is 001, right? 001, okay, it will be 001. Cuando tenemos dos números juntos, por ejemplo, aquí pongamos un número, aquí tenemos dos números iguales juntos, podríamos decir 77, ok, 7 7 5 3 2 6 7 6, y ahorramos, ¿verdad? 77, imagínense que fuera así. A ver, ¿cómo diríamos este?
The word. 4, 6, 1, 7, 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 7
contamos, qué sé yo, bueno, de 20 en 20, ¿verdad? Cuando tenemos un montón de 20 en 20, ¿verdad? O en nuestro trabajo, cuentas de 20 en 20. Ok, remember. El acento de voz acá cae en la parte negrita. Y aquí el acento de voz recae en la parte rojita. Vamos a escucharlos a ustedes. From 11 to 20, vamos. 11. 11. 12. 12. Este suena como 12. Que fuera una F al final. 12. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. Ahora vamos a hacer la diferencia y vamos a hacer el acento de voz en la primera sílaba. 20. 20. 30. 30. Así, miren. 30. 30. Yes. 30. 30. 40. 40. 50. 50. 60. 60. 70. 70. 80. 80. 90. 90. 90. Ok. Como repito, usted puede decir la T o la puede decir suavecita, ¿verdad? Así como hagamos la suavecita ahora. Desde 30 al 90. From 30 to 90. 30, 40. 30. Vamos todos. 30, 30 40, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 70, 80. 80. 90. All right. So, ¿cómo unimos o cómo hacemos para 21? Para unir el 20 con el 1, ya sería 21. Lo escribimos con un guión, ¿ok? Cuando hacemos la escritura, tenemos que escribirlo con un guión, ¿sí? Eso es parte del spelling. Es una norma, ¿verdad? Entonces, 21. ¿Qué seguiría después de 21? 20. 22. Ok. 22. 22. Ok. Vamos. 23. 23. 24. 24. Ok. Lo mismo sería del 30, ¿verdad? 31. 32. 32. Para el 40, lo mismo, ¿ok? 43, 41, 42, ¿ok? Y así, lo mismo para todos, ¿sí? Llegamos al 99, llegamos al 99, y después del 99 tenemos el 100, ¿yes? 100, que sería el number 100, ¿ok? 100 es el 100. 1,000, 1,000. Ah, puede ser entonces 1,000. 1,000. Ajá. Vamos a ver. 1,000,000. 1,000,000. Por eso han oído que dicen melones, ¿verdad? Ajá. 1,000,000. 1,000,000. Entonces, puede ser que en un momento ustedes escuchen estos números sin el one, ¿verdad? Puede decir que digan solo 100. 100. Con la letra A, que también significa un. ¿Okay? A, 100. Puede ser que escuchen a 1,000. ¿Okay? Puede ser que escuchen a 1,000,000. No necesariamente con one. One es lo más correcto, ¿sí? Lo más matemático. Este es para cuando estamos hablando, ¿verdad? 100, 100, ¿ya? Y para nosotros sí hay muchas traducciones. Podemos decir 100, 100, ¿ok? En inglés solo es 100 and 100. O sea, no tiene otra forma de decirse. Ahora,
Cuando decimos cientos, cientos, entonces podríamos decir hundreds, ¿ya? Hundreds. But hundreds no está especificando una cantidad. Está especificando que es indefinido, pero dentro de los 100 sin llegar a miles, ¿verdad? O sea, vamos en cientos. Bien. Entonces, a hundred, a hundred. Digamos que fueran 200, ¿cómo sería? En vez del one ponemos 200. Two. Ok, 200. Si fueran 500, en vez del one, ¿qué ponemos? Five. Y decimos 500, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, 500. Más adelante ustedes van a aprender a decir las cantidades más grandes. Ahorita el objetivo es que podamos decir email addresses and phone numbers. Solo necesitamos del 1 al 10 ahorita, ¿sí? Bien, las email addresses. Vamos a ver. Vamos a poner esta. We'll stop sharing. Y la vamos a poner de otra forma. Acá. Ok, no me lo agarro. Hoy sí. Bien, la pregunta para decirle a alguien cuál es, o cuántos años tienes tú, lo que nosotros preguntamos, hey, ¿cuántos años tiene Evo? Esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene usted? Ah, eso significa, how old are you? How old are you? How old are you? Ok, entonces vamos a usar el verbo to be, right? How old are you? Y vamos a decir I'm y luego ponemos la edad, ¿sí? I'm years old, right? I'm 40 years old, right? There you are. Podemos poner la edad de nosotros. 25 years old, 60 years old, 40 years old. La edad que tengamos. A ver, what's your phone number? Contestamos con it's. Y decimos, si tiene código de área, pues decimos el código de área y luego el teléfono, número por número. What's your email address? Ah, aquí es donde vamos a dedicarnos ahorita, ¿sí? What's your email address? Well, my email address sería it's, y pongo. For example, mine could be, let's say, Carmencita, Betita. At, esta se llama at, arroba, at gmail, y pongo esto, .com, ok, vamos a ver, Carmencita Betera, at gmail.com, how do you spell it, how do you spell it, ok, then I have to spell it, if they ask me to. Ok, entonces lo importante es at.com, ¿sí? at.com. Vamos a ver, what is your email address, Alma? Alma, H-E-R-N. ¿Sí? N. ¿Mm? Arroba. ¿Cómo dice que se dice arroba? At. At. Solo at. Es una A y at. Una T. At. Ah. Uh-huh. At Gmail. Uh-huh. Gmail. Uh-huh. That. Esa es una D-O-T, dot. Mm-hmm. Letter D-O-T, and, okay, I will say, this is at, and this is dot com, okay? Dot com. There you are. At and dot com. There you are. Stephanie, what's your email address?
It's S T I P H no S A E no ajá E okay letter E I no A N A no A I E A M A Y R R at gmail.com, no sé cómo se dice eso. Perdón. Okay, at gmail.com. That, okay. That.com. That.com. Okay. All right, very good, very good. A ver, ¿quién me quiere decir su email address? Okay, Carlos, go ahead. It's KALFALEO at gmail.com. Very good. Is it S no, or is it F? F. F. Okay, there you are. There you are. Yes. Okay, go ahead, Isabel. Okay. It's M A R I A I S B se nos quedó congelada Isabel y el I'm sorry. R. Perdón, una R. Okay. I. B. A S at gmail.com. Okay, is it correct as it is? Creo que esta no es así, ¿verdad? Okay, there you are. Very good, very good. Okay, people. Esto lo hemos aprendido el día de hoy y ahí está posteado en la plataforma, okay, en la plataforma. Vamos a la plataforma y tenemos en la en el área de la discusión.
Ok, acá miren ustedes, hay una viñeta que se llama discusión. Abrimos en discusión. Ok, nos vamos acá donde dice todos los temas y ahí les va a aparecer la actividad. Introducing myself, y ustedes le dan clic ahí y ya les aparece la instrucción. Entonces, instructions. By next Monday, para el próximo lunes, record a video introducing yourself and sharing your professional and personal information. Professional, ¿por qué professional? My email probablemente es del trabajo o mi profesión es parte de mi trabajo también. Entonces, personal and professional information. Y le ponemos ahí, no importa las veces que se lo tome, pero usted hasta que quede bien bonito y bien sin errores, usted lo va a mandar, ¿verdad? Lo va a mandar ahí al WhatsApp para que los podamos ver todos, ¿ok? Speaking activity. Take a selfie video introducing yourself, sharing your personal information. Toman este ejemplo, no es ejemplo, esta forma exacta, así como está, todos vamos a decir lo mismo, ¿verdad? Hello, my name is, dice su nombre, I am, y dice su edad, I am from El Salvador, o puede decir usted el país que usted es, if you are not Salvadoran, I am from, okay, El Salvador. I live in, esta es la ciudad en que usted vive. For example, I live in San Salvador. I live in Santa Ana. I live in San Miguel. Okay? Luego, decimos acá, I am a, or an, ¿verdad? En este caso, I'm a teacher. Usted puede poner acá su profesión. Si empieza con una vocal su profesión, va a decir an, ¿verdad? And I work at, y dice el nombre de la compañía en que trabaja, ¿ok? El nombre de la compañía en que trabaja, company name. My contact phone number is, y dice su número de teléfono, ¿ok? My email address is, y dice su email address. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Okay. I study English online from 8 p.m. to 10 p.m. every day from Monday to Friday. Tiene que decir así como está acá, ¿verdad? En el video. Póngase bien chulo, bien chula, para que le salga bien bonito. Practíquelo todas las veces que quiera. Todavía el lunes hace la toma final, ¿verdad? En el Parque Libertad. Y usted bien chévere, ¿verdad? Con toda su familia alrededor. Chévere. Ok, vamos a ver. Ajá, allá en el Parque de los Pericos. Planes de renderos comiendo pupusas. I don't know. It's your creativity, ¿verdad? All right, dígame. Es una pregunta. Es para este lunes, que sería, creo, 3 de julio, exactly, ¿verdad? Exactly. Uh-huh. Lo que le entendí es, nos vamos a meter ahí a la página, vamos a entrar ahí donde nos dio la instrucción, y ahí mismo nos vamos a tomar el video, o lo tomamos solamente con la cámara, luego lo subimos, y nos ponemos a... Exactamente. Y después lo vamos a ver acá, ¿verdad? En la clase el día lunes les vamos a poner aquí su, es como un casting, ¿verdad? Ahí van a ustedes a mercadearse, ¿verdad? ¿Ok? ¿La plataforma lo vamos a subir también? No, en la plataforma no vamos a subir más que su, el speech puede subir nada más, porque ahí no puede subir el video. ¿Ok? Ahí okay. Solamente va a poder... poner escrito su speech para que usted se guíe lo que va a decir. Completar, ¿verdad? Lo que... Exacto, solo que no es interactivo, entonces solo es imagen, okay, usted tiene que escribirlo todo. ¿Y el video? El video lo van a subir en el WhatsApp, eso quiere decir que no lo hagan muy pesado, ¿verdad? Háganlo para WhatsApp. ¿Ok? Ok, teacher.
Ok, bien. Vamos entonces a finalizar con el manual. Vamos al manual porque ahí tenemos en la página 17 y 18, tenemos el repaso, ¿sí? Tenemos el repaso. Entonces, vamos a ver. Ahorita le vamos a preguntar a ustedes mismos, ¿ya? Yeah. Así. La pregunta básica para decirle a alguien cuál es su ocupación o qué hace, ¿sí? Vamos a preguntarle, what do you do? Y usted va a responder, I am a teacher, I am an accountant, I am an engineer, ¿ok? Vaya, vamos a ver. Voy a poner el nombre acá. Oops. Vamos a poner Isabel. A ver, ¿quién más quiere? Levante la mano. Que le preguntemos. Jacqueline, thank you for raising your hand. Gracias por ser voluntaria. Vamos a ver otro voluntario. Gracias, Alma. Muy amable. Vamos a ver. A ver, tenemos por ahí. Oh, gracias, muchas gracias. Yo sé que todos quieren participar. Vamos a ver. Gracias, Fernando. Esto. Vamos a ver. A ver, a ver. Vamos a ver, Gaby. Vamos a ver. Aquí, Gabriela. Y luego vamos a poner, a ver, ¿quién quiere ser el último de la lista? Verónica, ¿quiere ser usted? Ok, Verónica. Ok, here we are. Isabel, what do you do? Tiene apagado el micrófono, Isabel. Perdón. Uh-huh. I am ocupación. Ajá. Y ya, mi amor. Chef. Ok, entonces solo va a decir I am a teacher. Ok. I am a teacher. Ay, perdón que se me traban acá los dedos. I am a teacher. All right. Jacqueline, what do you do? I am operaria. Okay. Oper from machines. Okay, so machine operator. There you are. Mm-hmm. Vaya, Jacqueline, pregúntele what do you do a Alma? Alma, what do you do? I am a collector. Okay. I am a collector. Yes, thank you very much, Alma. Vaya, Alma, pregúntele a Fernando. What do you do, Fernando? I am technician. A technician. Technician. Okay. Mm-hmm. Very good. Ahora usted, Fernando, pregúntele a Gabriela. What do you, Gabriela? What do you do? What do you do? I am a teacher. Hey, Gabriela, pregúntele a Verónica. What do you do, Verónica? I am a payroll analyst. Very good. So, here we are, guys. Esta es la manera que preguntamos y a qué te dedicas, ¿verdad? O ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué haces? What do you do? I'm an, ¿ok? Bien, y todavía tenemos un chancecito, así que vamos a clear our drawings y vamos a ir para acá. ¿Ok? Singular and plural statements. Look for the mistake in each sentence, circle it and rewrite the correct sentence. ¿Qué quiere decir esto? Look for the mistake, quiere decir busque el error. ¿Okay? Look for the mistake, busque el error.
in each sentence, en cada oración. Circle it, make a circle on it, and rewrite, reescriba the correct sentence. Reescríbelo ya corregido, ¿verdad? Vamos a ver, number one. Is it correct or is it wrong? Sería we are wrong. Exactly, exactly. Pongámosle el texto para que entremos más fácil y sería... Ajá. Exactly. Marketing manager. Marketing manager. Sí, no, no puedo entrar. A ver, ahí sí. Yes. Me encantó que intentaran escribir ahí, pero vi que se trabaron. Yo creo que en ese momento se quedó trabado porque a mí tampoco me dejó escribir. Así que sí, sigan intentando, no hay ningún problema. Number two. She isn't Margarita. Okay, she isn't. Oh, y por ahí ya me lo escribieron. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. There you are, very good. Vaya, una, aprendamos de una sola vez que una oración, a sentence, starts with capital initial. Empieza con una letra mayúscula y termina con punto. Siempre en inglés necesitamos mayúscula y punto. Number three. Number three. Yes, Veronica. Yes, Alma. Mm-hmm. Entonces, ¿cómo sería la correcta? Natalia en... ¿Qué? Sarah. No puedo ver. Are the new... Are the new supervisors. Supervisor. Entonces, ¿quién la reescribe? Vamos. Solo uno, no se amontonen porque se traba. Ay, son bromas. Ok, vamos, vamos. Thank you, Fernando. You are there. ¿Ya le escribió? Dele enter para que aparezca. Ahí está. Natalia and Sarah are the new supervisors. Very good. Number four. Is it correct or is it incorrect? Yes, it is incorrect. My boss is Jorge Sandoval. Okay, very good. Jorge. Pero así en el de nosotros sería Jorge, ¿verdad? Jorge. My boss is Jorge Sandoval. Very good. My boss is Jorge Sandoval. Number five. ¿Cómo sería entonces ya corregida? Vamos a ver. Their secretary is Laura Miranda. Nos borró todo. Okay, there. No problem. Isn't, right? Isn't. Laura. Laura Miranda. In English, Laura Miranda. Okay, there you are. Nice, right? Nice. Bien, vamos a pasar la lista y el día lunes vamos a continuar con la actividad 4 que tenemos ahí en la página 18. Oh, very good. Solo que bus es double S. Not double O. Very good. Nice. Una pregunta. Tell me. Para deletrear, así como acaba de mencionar, cuando van dos números iguales, lo va a poner todo el número, así puede ser la letra también. Yes, you can do that too. Exactly. For example, with George Clooney, remember? You could say
C-L-O-N-E-Y. Okay, yes, you can do that. Oh, sino que double O. Mm-hmm. Both ways are okay. Las dos formas son correctas. Mm-hmm. Okay, gracias. Okay. Very good. Very good. Okay, people. El día de hoy tienen que quedar subidas las tareas. ¿Hay alguna duda con las tareas? ¿No? Ya agarramos, ¿verdad? Ahí la práctica, ¿verdad? Bien, entonces. Teacher. Perdón, ¿sí? ¿Cuáles podría retroalimentarme? ¿Cuáles serían las tareas? Vaya, vamos a ir a la plataforma. En la plataforma usted tiene los formularios de tarea. Ahorita les paso acá. En el basic lo vamos a ver para más. Y te voy a golpear la niña. Usted para encontrar las tareas va a ir siempre acá donde dice curso, mire. Y entra a la unidad en que estamos. En este caso estamos la unidad 1 finalizándola, ¿verdad? Acá está. Tarea 1 sería esta. ¿Sí? Tarea 2 también entra en la unidad 1. Tarea 3 entra en la unidad 1. Tarea 4... entra en la unidad 1 y la tarea de hoy, que entra en la unidad 1. ¿Sí? Esas serían las que deben de estar finalizadas para el día de hoy, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, correct the mistakes of the following sentences, then you check, right? My balls are, I'll never get up, is, right? ¿Vamos bien? Teacher. Dígame. Ok. ¿Mm? Teacher, entonces solamente son 5 tareas, ¿verdad? En total. Sí, las que hay que entregar el día de hoy, sí. Pero si usted quiere trabajar adelantado, es bienvenido. Y es lo mejor, que vaya adelantando. Sí, ya vamos al solamente la de ahora. ¿Perdón? Solamente tenemos que entregar 5 hasta hoy. Exactamente. Uh-huh. Así es. Le vamos a enviar. Y acá, si a usted le sale 20 de 20, tiene 100. Entonces, en el progreso le va a salir completo, ¿verdad? Si todas tienen su nota completa. ¿Sí? Teacher, una pregunta. Dígame. En el apartado de discusión, ahí no teníamos que desarrollar nada, porque yo me estuve intentando meter a eso en, bueno, desde el teléfono, pero no me aparecía nada. ¿Lo está haciendo por el search de Google o lo está haciendo por la aplicación? La aplicación ahorita se encuentra en mantenimiento, entonces no le va a desplegar nada. Sí, intenté al inicio por la aplicación y sí, hasta me sacaba. Ajá. Después lo hice desde el buscador. Uh-huh. Y igual no me aparecía nada. Igual a mi teacher, no me aparece esa parte de discusión. En la plataforma, ¿cómo no? Lo único que tienen que irse abajo, y hay dos globitos, si no mal recuerdo, en el formato del teléfono. Ahorita, después de la clase lo voy a buscar yo y se los voy a pasar, porque depende también del formato del teléfono. Acuerda que con los teléfonos ahora hay muchas diferencias entre los de iPhone, entre los de Android. Entonces, déjeme verificar cómo es que sale porque ya no recuerdo ahorita. Pero si va en computadora, va a encontrar de esta manera. Así, le da clic acá y luego aquí abajo, usted le da scroll down. Scroll down significa ródelo para abajo. Bájelo. Acá usted puede escribir todo eso, ¿verdad? Por ejemplo, hello, I am, y va completando lo que usted, Carmen Beteta. Acuérdense que cuando nos presentamos con un nombre y un apellido, ¿ok? Y así, usted puede completar así todo lo que va a decir en su video, y luego le da acá enviar. Y ya aparece la respuesta, o por lo menos ya aparece dentro de el sistema que usted ha contestado, que usted ha participado, ha trabajado y lo ha presentado, ¿verdad? Cuando le da enviar. Mi pregunta era con los días anteriores, si había algo en ese apartado. Esta es la primera. Esta es la primera, sí. Muy bien, esa era mi pregunta. Ah, ok, bueno, I'm sorry.
Por lo menos dimos toda la vuelta, pero sí ya quedó clarito, ¿verdad? Bien. ¿Verónica, sí? Yes, teacher. Ok. Bien, entonces, no he pasado la última vez la lista, ¿verdad? No. Va, entonces voy a ir así, corriendito, a pasar la lista, ¿sí? Así que todos listos, abriendo ahí para que de un solo digan presente. Vamos. María Isabel Rivas Guevara. Present. Francisco Alfaro de León. Mirna present. Beatriz Aviles Iraeta. Verónica Beatriz Celso de Saldaña. Present. Fernando Enrique Martínez Macín. Present. Stephanie Magalia Maya Reyes. Present. Carlos Edgardo Vázquez Espino. Present. José Antonio Campos Rivas. Saúl Álvarez Pacheco, Edwin Edison Castellón Noches, Inés Araceli Quinteros de Serna, Jessica Elizabeth Martínez Rodríguez, Lady Stephanie Castellano de Ponce, Oscar Ernesto Martínez, Marcos Alejandro Coreas Reales, Gabriela Lizette Hernández Cruz, present. Fernando Noel Mauricio Cíntigo, Débora Yamilet Campos Cortés. Present, teacher. Jacqueline Lizette Martínez de Vázquez. Present. Alma Yamilet Hernández de Vázquez. Present, teacher. Ok, cool. So, see you Monday. Y ahora le tocaría entonces a nuestro compañerito Fernando Enrique, ¿verdad? Ya vamos a pedir los pisques para que quedemos comiendo. Bye. Vamos a ver entonces. Ya no hay preguntas. See you next Monday. Have a very good weekend. Enjoy your week. Tell me, Deborah. La tarea entonces solamente sería la del lunes, la del video, ¿verdad? Exacto. De la 1 a la 5 la subimos ahora. Y el video ya ustedes lo mandan el lunes. Perfecto. Thank you, teacher. All right. Have a very good night. Enjoy your weekend. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Good night, teacher. Night, night. Okay, usted tiene dos devices ahorita, ¿verdad? Yo tengo eso porque a veces tengo problemas con el audio. Ah, ok. Yeah. Ok. Ajá. Muy bien. Bueno, aquí estamos ya. Yeah, here we are. Do you have any question that I can help you with? ¿Alguna pregunta que usted tenga con la que yo le pueda dar el apoyo? Bueno, más que todo quizás, no sé, el hecho de poder, quizás los verbos, no sé. ¿Verdad? Por ahí más o menos creo. O la pronunciación también. Ajá. Y de lo que hemos visto ahorita, ¿vamos bien? ¿Ha comprendido todo? Pues sí, porque prácticamente solo es así que tengo que practicar un poquito, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, miércoles, que es donde me complica esa clase, pues tengo que retroalimentarme, ¿verdad? Pero al menos el problema que tengo es la pronunciación. Al momento que ya voy a hablar es donde, ahí donde yo, se me complica. Ah, ok. Ajá. Bien, comencemos por ese punto y después vemos los otros puntos que me preguntó, ¿ok? Lo primero es que, primero hay que preparar la mente, ¿verdad? Porque ahí comienza todo, la batalla, ¿verdad? La batalla es en la mente. Y el límite normalmente lo ponemos nosotros. Entonces, la primera cosa que usted debe de hacer es empezar a borrar el paradigma de que no lo puede hacer. ¡Claro que lo puede hacer! Ahora veamos cómo. Lo va a poder hacer en el momento que usted comience a escuchar e imitar. ¿Okay? Y le voy a poner un ejemplo. Un bebé, cuando usted le dice al bebé, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Le vamos a decir agua, ¿verdad? Que diga agua, agua, dice el niño, ¿sí? O agua, y le está repite y repite y repite, y pasa días diciendo la misma manera, ¿sí?
hasta que al fin la destraba y dice, ah, es agua, porque acostumbró la boca. No tenemos sonidos hechos en nuestra boca, no tenemos la forma. Entonces hay que escuchar e imitar, escuchar e imitar, aunque parezcamos locos nosotras en la calle, ¿verdad? Leemos algo, hay que decirlo, no solo leerlo, porque si usted solo lo lee, no aprendió cómo se dice, ¿verdad? Entonces hay que imitar, escuchar, imitar. Y siempre, o sea, no, usted no tenga pena ni vergüenza de que, ah, lo van a oír. No, mejor que lo oigan para que le corrijan, ¿sí? Para que alguien diga, es que no se dice así, fíjate, se dice así. Ok, me ayuda, ¿verdad? Ah, hay unos que se van a reír, pero usted ríase con ellos, ¿verdad? Ríase. No tenga ninguna pena. Hay que borrar el paradigma de la burla, ¿verdad? Que nos hacen sentir mal. Entonces, okay, la otra cosa es que hay que abrir la boca. Mira, si yo empiezo a hablar inglés de esta manera, pues es muy difícil, ¿verdad? Que podamos articular las palabras, ¿sí? Pues hay que abrir. Y hay que exagerar al principio. Usted no tenga pena, exagérelo. Poco a poco va a ir siendo más natural, ¿verdad? Ahorita estamos aprendiendo y vuelvo al ejemplo del bebé. ¡Abba! ¡Abba! Y se le entiende porque se le entiende, ¿verdad? Al bebé. Igual a nosotros, se nos entiende, aunque no suene exactamente igual, ¿verdad? Como debiera ser. Entonces, poco a poco, se va a ir amoldando la forma de la boca y la forma de sacar el aire para las palabras, para la pronunciación. Y la otra cosa es que la pronunciación le va a ayudar a mejorar cuando usted se aprenda los sonidos de las letras, ¿verdad? Que no tenga miedo ni pena de decir las letras tal como son en inglés, porque eso es la idea, ¿verdad? Para aprender a hablar inglés hay que aprenderlo desde el principio. Los sonidos de las vocales son sumamente importantes. Y yo les envié por ahí un video en donde están los dos sonidos, el corto y el largo, ¿verdad? El largo, pues, es el sonido de la pura letra. A, E, I, O, U. Y a ese sonido ya es de por sí, ¿verdad? Pero está el otro sonido que nosotros no lo tenemos. Ese es el que hay que ponerle énfasis, ¿verdad? Porque así es como se forman las sílabas. Entonces, cuando ya nos toca leer y decir en voz alta algo, o cuando ya nos toca articular a nosotros, ahí viene la situación, ¿verdad? Hay que aprender un poquito la fonética de las vocales. Vale. A partir de eso, el vocabulario usted lo puede ir construyendo comenzando por las cosas alrededor suyo, ¿verdad? Las cosas que usted hace. El próximo lunes vamos a comenzar la unidad 2. La unidad 2 es precisamente actions, activities that we do every day, daily routines. Esos son ahí donde vamos a aprender actividades, acciones y los verbos de las cosas que hacemos diariamente, ¿sí? Pero no es lo mismo que usted hace todos los días a lo que yo hago todos los días, ¿verdad? Entonces hay que empezar por lo que nosotros hacemos alrededor de nosotros, porque yo le puedo, y eso que hemos, incluso en español, ¿verdad? Es que yo tengo que, qué sé yo, hacer las transferencias por el BKC y por el no sé qué, entonces yo le voy a preguntar, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Porque no es mi área, ¿verdad? Entonces, mi sugerencia es que comience viendo qué actividades, qué acciones hace usted, porque un verbo es una acción. Entonces, ver, por ejemplo, sit down, es común, todos lo hacemos, sit down, sentarse, stand up, pararse, pero los verbos no existe otra manera para aprenderlas que memorizando, ¿ok? Memorizando. Entonces, déjenme mostrarle por acá lo que nosotros vamos a estudiar para que se ubique un poquito y lo pueda empezar a estudiar. Ok, nuestro manual, cuando empieza la unidad 2. On page 19.
lo tenemos. Vamos a ver que hay actividades que las realiza cierta persona dentro de la compañía, ¿verdad? Uh-huh. Por ejemplo, en la casa, cada uno tiene su rol, cada uno tiene sus responsabilidades. Entonces, cada uno hace una cosa distinta para un objetivo, ¿verdad? Para que todo funcione bien. Entonces, usted va a empezar a ver en la próxima semana los verbos tales como keep, ¿verdad? Como help, como know, ¿verdad? Create and advertise, y otro verbo. ¿Sí? Pero si son las de su profesión, usted las va a comprender, ¿verdad? Si se hacen estas actividades dentro de su compañía, usted las va a conocer mucho más rápido que el que no tenga estas actividades dentro de su compañía, por decir algo. Entonces tenemos design, tenemos develop, ¿okay? Entonces, para cada persona dentro de la compañía, tenemos actions, activities, different roles, different responsibilities, ¿ok? Y se llaman tasks, tareas, tasks. Esto no es homework, esto es tareas de acciones o actividades. Entonces ahí vamos a aprender verbos, ¿verdad? Vamos a aprender verbos como para la tercera persona, la conjugación de la tercera persona, la forma negativa de los verbos en tiempo presente, ¿verdad? Y si se fija, todo está relacionado en el trabajo. Ahora, las cosas que hace uno en la casa, ¿verdad? Son otras totalmente diferentes, o las cosas diarias. Por ejemplo, get up, levantarse. Call, make calls, right? My phone, call, llamar, ¿sí? Y en el caso, ¿vamos a tener algún listado de verbos que podemos Sí, yo les comparto uno. El que yo tengo y que les comparto, se los comparto en formato de Word, para que ustedes vayan conociéndolos. Sí, para que vayan agregando los que ustedes ya vayan aprendiendo, porque esta es una bien básica, ¿verdad? Tendrá alrededor de unos 100 o un poquito más. Pero yo les paso esta lista. Espérenme que no la tengo a la mano, la voy a bajar, sacar de este otro lado. Y claro que sí, es precisamente para que ustedes tengan vocabulario, ¿verdad? Pero ese es vocabulario y ese hay que aprenderlo de memoria, ¿sí? Los verbos son memoria. Déjenme ver. Okay. Se la voy a pasar así como la tengo porque no la tengo actualizada con la fecha, pero aquí no la tengo disponible acá donde estoy, pero se la vamos a pasar. Y como les repito, yo la pongo en Word para que ustedes la vayan modificando a su gusto. Esta es tomada de la red, ¿verdad? Del internet. Pero ahí está. Ahí se lo pasé. A ver, al abrirla usted va a encontrar ahí la conjugación de los verbos, las formas de los verbos, tanto en pasado como en el pasado participio. Y la primera columna es la que vamos a ver en esta otra semana, ¿ok? La primera columna nada más. ¿Ok? Y ahí tiene también translation, tiene
traducción, ¿verdad? En español creo que le aparece ahí en la última columna. ¿A dónde me lo pasaría? Perdone. Ahorita en el chat de Zoom. Ah, ve. Ah, sí, ya cayó. Ya cayó, ¿verdad? Hoy sí, ya me dio verde acá. Ajá. Vaya. Entonces ahí en la cuarta columna ve que está en español. Luego, las que vamos a usar son las que dice infinitive. Ok, infinitive. Y esas son las acciones. O acuérdense que también hay verbos que no son solo de acción, ¿verdad? Sino que hay el acción, estado, pasión, ¿verdad? Lo que nosotros sabemos en nuestro idioma nacional, igual es en inglés. Hay unos que no son acción, sino que son estado, son pasión, ¿verdad? Ok. Vamos a ver si lo podemos pasar una vez, pero... Y no se los voy a pasar en el chat todavía de WhatsApp hasta el lunes a todos para que ahorita estén, ¿cómo se llama? Enfocados en el video, si no van a quedar pensando, ¿y para qué enviaría la lista? Y ese video, ¿verdad? Teacher, es para, lo vamos a hacer como presentando nosotros. Exactamente. Así sería, ¿verdad? Sí. Presentándose ustedes. Siga ese guión que le he puesto ahí, presentándose. Sí, póngase bien bonito para que pues le pueda servir de aquí en adelante, ¿verdad? Sí, me acuerdo, así es. Y practíquelo varias veces antes de decirlo, ¿verdad? No vaya a esperar al último minuto y a como salga, no, hay que hacerlo bien, ¿ok? Bueno, gracias, teacher, entonces. Bueno, con mucho gusto. Entonces, agradecido ahí siempre por el apoyo, ¿verdad? Ok, my pleasure, no problem. Ok. Have a very good night and a very good weekend. Okay. Okay, bye bye. Bye bye. Good night. Good night.